la pareja decidió celebrar un nuevo año más de relación emprendiendo una escapada romántica. A pesar de que su relación empezó cargada de escándalos y fuertes declaraciones contra y de parte de Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte lograron dejar de lado los conflictos y se consolidaron como una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo. Asimismo, los novios suelen compartir contenido en las redes sociales en donde muestran sus actividades del día a día, las bromas que se hacen mutuamente y cómo de a poco fueron renovando su anterior hogar y, más tarde, cómo se mudaron a una espectacular casa que decoraron con mucho amor. Dentro de este contexto, la modelo y el exfutbolista cumplieron 4 años juntos, y para celebrar un nuevo aniversario de este romance, decidieron armar las valijas y emprender viaje para disfrutar de una super escapada romántica. ¿A dónde fueron? A las cataratas del Iguazú, en donde además de realizar las actividades más conocidas de la provincia, mostraron las lujosas instalaciones del hotel en donde se están alojando. Además, a través de sus cuentas de Instagram, los tortolitos compartieron tiernos mensajes el uno para el otro, con imágenes de ellos pasando sus días de relax de la mano y más enamorados que nunca. ¡Feliz aniversario! Amo haberte conocido. Amo besarte, abrazarte, acompañarte. Brindemos por muchos años más. Te amo, escribió Poroto en su perfil, debajo de 3 tiernas postales de ellos sumergidos en un jacuzzi con agua tibia. Por su parte, Mica publicó una imagen de los dos dándose un beso ante la cámara, y dulcemente le dedicó unas palabras a su novio, felices 4 años de amor. Por más risas y momentos juntos. Sos mi gran compañero de vida. Te amo. Rápidamente, los posteos de ambos explotaron, en miles de corazones de sus fanáticos que los felicitaron por este nuevo año juntos y los elogiaron por la belleza y la felicidad que deslumbran en cada imagen. We'll be right back.